Hemos tenido la oportunidad de viajar hasta la ciudad de Bend, en Oregón, para visitar Bend Studio, uno de los equipos que componen Sony Interactive Entertainment y que desde su nacimiento en 1993 nos ha dejado juegos como Siphon Filter, Resistance Retribution o Uncharted El Abismo de Oro. Pero como ya os habréis imaginado, nuestra visita se debía al último proyecto en el que han trabajado, el juego de acción y supervivencia en mundo abierto Days Gone para PlayStation 4. El estudio está ubicado en el Old Mill, una zona donde tiendas, restaurantes y exposiciones artísticas se funden para dar lugar a un distrito de lo más variopinto. Pero la ciudad de Bend es conocida por cuatro cosas: ser el hogar del último blockbuster sobre la faz de la Tierra, su amor por los perros, su obsesión por la cerveza artesanal y por ser una ciudad ideal para las actividades al aire libre. Tras un breve paseo, podemos llegar a cualquiera de los ríos, lagos, montañas e incluso zonas volcánicas que rodean la ciudad. A esto hay que sumarle también un clima extremo, algo de lo que podemos dar buena cuenta. Así que es una ciudad perfecta para los amantes de las aventuras. Y no es de extrañar que el mundo de Days Gone se base en Bend y sus alrededores. Tras acceder al interior del edificio, es fácil ver cómo la cultura de la ciudad ha tenido mucho que ver en su forma de hacer videojuegos. El estudio está dividido en tres plantas, dos de ellas, aquellas donde tiene lugar el grueso del trabajo, muy espaciosas y con ventanas de gran tamaño que lo convierten en un lugar muy iluminado. No cuentan con mucho personal, al menos no comparado con otros estudios de juegos AAA, lo que permite que los espacios de trabajo no se amontonen unos con otros. También cuentan con zonas de recreo de gran tamaño y cocinas, donde por supuesto no falta su propio dispensador con varios tipos de cerveza artesanal. Y tras un breve vistazo a las zonas de trabajo, se pueden observar sobre las mesas todo tipo de figuras y merchandising de videojuegos, y no solo de títulos de Sony, es la clase de lugar en la que se nota que trabaja gente que adora lo que hace. Tras conocer las instalaciones, tuvieron lugar varias presentaciones ofrecidas por algunas de las figuras clave del estudio como su director, Christopher Reeve, su director creativo, John Garvin, o el director de Days Gone, Jeff Ross. Durante todas estas charlas, a las que solo pudieron acudir un puñado de medios de todo el mundo, nos contaron gran cantidad de detalles sobre el estudio, su trayectoria y, por supuesto, sobre Days Gone. Permaneced atentos a Hobby Consolas, pues próximamente podréis descubrir más detalles sobre nuestra visita a Bend Studio, así como sobre su próximo juego para PlayStation 4. Y recordad que Days Gone llega en exclusiva a la consola de Sony el próximo 26 de abril.